Damas y caballeros, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal. En esta oportunidad aquí vamos a estar preparando un rico plato cuy chactao. Ahí tenemos el cuy listo, ya pelado. Previamente antes se había hecho ese paso y directamente lo presentamos así porque es un trabajito medio engorroso y ahí tenemos listo el cuy. Lo vamos a sazonar y lo podemos ver de ambos lados. Ahí lo tenemos de espaldita. Ahora lo vamos a voltear para verlo, el cuisito. Ahí tenemos el cuy en toda su máxima expresión y sazonarlo básicamente con los ingredientes, que en este caso solamente vamos a usar sal y limón. Ahí, como estamos viendo, poco de sal para preparar, para freírlos. En este caso, bueno, por nuestra parte no le echamos muchos ingredientes, simplemente limón como estamos viendo y sal. Ahí tenemos el limón como estamos viendo y lo sazonamos adecuadamente para ponerlo en la sartén o ponerlo en una bandeja grande que sea suficiente para poder freírlo. En este caso, a ambos lados, un poquito de sal y limón. En este caso le estamos echando sal, limón primero, bastante limón. Y ahí posteriormente le echamos la salsita. Y así sucesivamente lo vamos a ir preparando todos los cuyes para que podamos tenerlo listo y ponerlo en la bandejita, ¿ok? Ahí tenemos el perol listo, listo con el aceite, con una determinada cantidad y como ven, está calentando a una determinada intensidad de fuego y tenemos el cuy que lo hemos preparado anteriormente con una sazón y lo hemos dejado de 1 a 2 horas para que escurra el agua y no pueda saltar y no permitir que salte el aceite. Así que lo vamos a poner en la sartén o el perol. Y lo acondicionamos. Lo acondicionamos como estamos viendo. Y hay que alejarse un poquito porque puede ser que el aceite salte por el agua. Ahí vamos a poner el otro a su costadito, como hay un espacio, y acomodarlo para que fría. Algunas personas, para que pueda quedar un poquito bien comprimido, le ponen una piedra encima o algún objeto para que lo pueda aplastar bien, pero en este caso nosotros no vamos a usar y va a ser una fritura normal, así. Lo vamos a mantener por unos minutos y posteriormente vamos a ver la cocción. Aproximadamente unos 20 minutos y hay que darle una vuelta, ¿no? para ir viéndolo. Bueno, ahí tenemos la fritura del cuy, ahí como podemos ver. Lo hemos tenido aproximadamente unos 20 minutos friendo y apretándolo adecuadamente con el tenedor para que dore correctamente, ¿no? Que la cocción sea correctamente, porque hay veces se levanta, entonces hay que corregir eso, que quede bien
el contacto del aceite con el con la base del recipiente que se está usando para freír. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voltearlo. Ahí, como podemos ver, ya se ve un dorado. Se ve la cocción que está correctamente y ahí lo vamos a tener aproximadamente unos 10 minutos y después lo vamos a sacar para hacer ya la presentación del plato con su respectivo acompañante que podría ser papa, bueno, el gusto de cada persona, ¿no? Ahí tenemos el plato espectacular, el cuy con su papita y su ensalada, y lo podemos acompañar con lo que guste. Un gusto saludarlo, espero verlos en el próximo video.